Bien, ante todo tenga el público televidente, muy buenas noches. Quería pues en estos momentos saludar al doctor Elías José Palti. Es doctor en historia de la Universidad de California en Berkeley. Realizó estudios postdoctorales en el Colegio de México y en la Universidad de Harvard. Actualmente se desempeña como docente en la Universidad Nacional de Quilmes y en la Universidad de Buenos Aires y como investigador del CONICET Argentina. Artículos suyos que han aparecido en la revista especializada de diversos países de historiadores, La Cuestión Nacional de 2003, Verdades y Saberes del Marxismo, Reacciones de una Tradición Política ante sus Crisis, 2005, y Archaeology de Política Reconstruction. Y revista de historia intelectual en Jordan History del 2009, recibió la Gauntlet Fall desde 2016, se desempeña como director del Centro de Historia Intelectual de la Universidad Nacional de Quilmes. Bien, para nosotros es un honor presentarle al doctor Elías José Panti, que a través de esta página del Club Historiano venimos transmitiendo estas actividades académicas y también están presentes pues nuestros compañeros de la parte técnica y agradecerles a cada uno y también agradecer a la Asociación de Guías Oficiales de Turismo que está en la ciudad de Cusco, a Hablemos Historia del Departamento de Lima y así también al Centro de Estudiantes de Arqueología de la Universidad de Trujillo. Buenas noches, vamos a ceder el pase al doctor Elías. Bueno, buenas noches y bueno, muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí. Y bueno, como habrán visto seguramente en los afiches, el título de mi presentación de hoy es acerca de uno de los tópicos más debatidos en la historiografía acerca de las revoluciones de independencia, que es acerca de los orígenes ideológicos de las revoluciones. Y acá me voy a seguir bastante de cerca un texto de Tulio Alperín Dongui que se titula Tradición Política Española e Ideología Revolucionaria de Mayo, porque me parece que es, aunque es un texto ya tiene muchos años, es de 1962, sigue siendo el modelo de análisis más interesante hasta el presente. Básicamente habría como dos grandes visiones de cuáles son los orígenes ideológicos de las revoluciones de independencia. La visión estándar latinoamericanista, que podemos llamar la visión épica, bueno, plantea básicamente que las revoluciones de independencia fueron el resultado de la llegada de las ideas de la Ilustración, sobre todo llegadas desde Francia. Y el ideal de, bueno, fraternidad, libertad e igualdad de la Revolución Francesa, que fueron las que inspiraron a los revolucionarios a romper el lazo colonial. Esta visión épica entonces plantea que las revoluciones de independencia marcaron un corte abrupto respecto del antiguo régimen colonial. Bueno, no solo en el plano político, sino también ideológico. La otra gran corriente es la conocida como escuela revisionista. En su origen, esta fue postulada por la historiografía católica, que plantea que sobre todo las ideas de pacto social que dieron origen a las revoluciones de mayo y a las revoluciones de independencia en América Latina en general, no provienen de las ideas del ideario ilustrado francés, sino por el contrario, hunden sus raíces en la tradición política española, que ya la idea pactista se encuentra
en el pensamiento neoescolástico español del siglo XVII, cuyo principal representante era el jesuita Francisco Suárez. Frente a esta visión más rupturista, el revisionismo va a enfatizar más bien las continuidades que hubo también a nivel ideológico entre el pensamiento revolucionario y la tradición política española. Bueno, esta escuela revisionista se ha reactualizado en los últimos años a partir de esta perspectiva de autores como François Xavier Guerra, sobre todo, que es el más importante, que también ha insistido en la persistencia de estos imaginarios tradicionales luego de la independencia. América Latina en su conjunto se vio aferrada a una idea tradicionalista de lo social y la política que hunde sus raíces en la tradición neoescolástica española. ¿Por qué me oriento al texto de Alperín? Porque él va a replantear completamente la cuestión. De hecho, la pregunta misma acerca de si la idea pactista a la que apelaron los revolucionarios venía de la Ilustración francesa o de la tradición política española, del neoescolasticismo hispano, en realidad para él es la pregunta misma, carece completamente de sentido. Lo que, digamos, más allá de de dónde vienen las ideas, para él la cuestión fundamental es a qué nuevas funciones van a servir estas ideas, más allá de su proveniencia. Y él se va a apartar entonces de ambas, simétricamente de ambas posturas, y nos va a ofrecer un cuadro, entiendo yo, bastante más complejo e interesante de esta cuestión, ¿no? Es decir, por un lado, contra la visión épica tradicional en América Latina, bueno, él va a insistir, va a retomar de alguna forma la crítica revisionista, mostrando hasta qué punto no se puede tomar literalmente el discurso de los propios revolucionarios que van a ver la revolución de independencia como una suerte de aurora de la libertad, un nuevo comienzo radical. Y básicamente lo que se propone él mostrar es hasta qué punto esa vocación de ruptura radical del pasado les viene de ese mismo pasado con el cual ellos quisieron romper. Esa es la primera de las paradojas que él se propone analizar. Y aquí les voy a leer una cita que sintetiza un poco esta idea. Él dice, bueno, el punto fundamental para él es no analizar las ideas, sino cómo cambiaron en ese momento las ideas, cómo cambia la lógica de articulación de las ideas. Dice, las ideas en cuyo nombre se condena esa realidad prerrevolucionaria han nacido de esa misma realidad, dice. Pero por otro lado, contra los revisionistas, es lo que va a proponer, perdón que estoy haciendo lío con las pantallas, creo que es esta, a ver, no nos movemos. ¿Se ve bien ahí? Bueno, perdón, disculpen, ¿se está viendo bien ahora? Porque yo ahora se ve bien, ¿sí? Me parece, no sé si les voy a compartir porque se me complica acá. Bueno, volviendo entonces al tema. Por otro lado, contra los revisionistas, él se propone entonces también clarificar otra paradoja, ¿no? Es que esas ideas tradicionales que vienen efectivamente del siglo XVII hispano, de la tradición política hispana, sin embargo,
van a terminar dando como resultado algo exactamente opuesto a lo que esas ideas originalmente buscaban. Bueno, para ello entonces él se propone analizar cuál es la cómo se llega a las revoluciones de independencia y cómo esa tradición política, esos conceptos que vienen del pasado, van a experimentar una serie de torsiones que van a terminar dando lugar a la emergencia de un discurso revolucionario que, como les decía, era lo contrario a lo que estas mismas doctrinas buscaban sostener, ¿no? Bueno, y lo primero que señala entonces frente a estas doctrinas revisionistas, frente a esta escuela revisionista, es el hecho de que el pactismo neoescolástico en realidad no tiene nada que ver con la idea pactista de la Ilustración. Lo que pierden de vista entonces estas escuelas revisionistas es que, si bien esta idea pactista neoescolástica sostenía que la soberanía fue dada por Dios a la comunidad, fue la comunidad la que luego entregó la soberanía al monarca, existe ya una idea de soberanía popular, el punto fundamental que difiere es que en el marco del pensamiento neoescolástico, ese pueblo, que es el portador de la soberanía, esa comunidad, no existe por fuera de la figura del monarca. La comunidad no existe sin un centro de poder en torno al cual articularse. Francisco Suárez, al que mencioné antes, de hecho decía: un cuerpo sin cabeza es mutilado y monstruoso. No puede existir una comunidad sin una cabeza, sin un poder político. Lo que existe es una pluralidad de individuos dispersos. Lo que produce la reducción de esa pluralidad de individuos en el todo de la comunidad es la existencia de un poder político, y más concretamente el soberano, ¿no? La figura real. Por otro lado, hay otra diferencia fundamental entre el concepto pactista neoescolástico y el ilustrado, que es que si bien la idea de pacto le impone límites al poder real, esos límites no van a estar dados por la voluntad de los sujetos. El pacto social no quiere decir que el monarca deba, o el poder político, el gobernante, deba obedecer a la voluntad popular, a la voluntad de los sujetos. Porque en el marco del antiguo régimen la voluntad no tiene fuerza normativa. Que la gente quiera algo no quiere decir que esté bien, hay principios eternos de justicia a los que el poder político debe responder, y eso no son susceptibles de opinión, digamos. Esos principios de justicia fueron establecidos por Dios, ¿no? Pues las limitaciones al poder real entonces van a estar dadas por los fines hacia los cuales se debe orientar la acción del gobernante. La idea es que, bueno, hay una frase que sintetiza eso, que el pacto social es el recuerdo de que la soberanía le fue conferida al monarca no para beneficio propio, sino para beneficio de la comunidad. Hay ciertos principios eternos de justicia que el monarca no puede violentar sin convertirse en un tirano, con lo cual se vuelve legítimo su destronación. De hecho, los jesuitas van a ser los que van a sostener la doctrina de la legitimidad del tiranicidio, a aquel monarca que ha violado esos principios eternos de justicia. Sin embargo,
Bueno, hay que tener en cuenta que más allá de que esta doctrina impone límites y que incluso sostiene la idea de la legitimidad del tiranicidio, Atalí nos recuerda que se trataba de una doctrina del poder, no de la revolución. Bueno, y acá en este segundo aspecto es donde encontramos la primera torsión que se produce ya a fines del siglo XVII, sobre todo con Solórzano, dice él. Lo que se da, la primera transformación que se da en este concepto es en esta idea de cuáles son esos fines a los cuales está adherido el poder real, ¿no? La investidura real, que ya no van a ser fines sagrados para el escolasticismo, la función de una comunidad, el objetivo último de de todo agrupamiento humano es lograr una visión de Dios y acercarse a los principios eternos de justicia. Ya en los siglos, fines del siglo XVII, comienza a reinterpretarse estos fines ya en términos seculares. El objeto último del poder político, del poder real, es lograr el bienestar de la comunidad, impulsar, sostener el bien común, ¿no? Y esto supone un cambio fundamental, ¿no? Respecto de cuáles son aquellos valores y principios en función de los cuales va a ser evaluada la acción del poder político, ¿no? De todos modos, todavía este mayor empirismo, lejos de minar el sistema del antiguo régimen, de hecho va a reforzar el carácter autoritario del poder. Digamos, hay una diferencia fundamental acá. Esos principios tradicionales de justicia, tal como se los concebía hasta ese momento, que por ser trascendentes, inherentemente humanos, algo que Dios ha establecido, serían también por ello mismo inmediatamente transparentes para los sujetos. Esos principios eternos de justicia son parte del orden natural y por lo tanto no se necesita ser ilustrado para saberlo, para conocerlo, basta con ser moralmente apto, digamos, cualquiera no tiene que ir a la universidad para saber que asesinar está mal, por ejemplo. Desde el momento en que ahora estos principios, estos valores ya no son eternos, pierden también su carácter transparente, desde el momento que son de orden técnico, convencional, ya escapan del campo doxológico, es decir, de la opinión popular. Cómo desarrollar una producción no es algo sobre lo que cualquiera pueda opinar, sino solo aquellos que poseen un conocimiento especializado, que es un saber de tipo de orden técnico, ¿no? En este sentido, la capacidad de juzgar la acción del gobernante se hurta de alguna forma, ¿sí?, a la opinión popular y adquiere un carácter, si se quiere, más esotérico con el avance del empirismo ilustrado, ¿no? Pero acá se produce un segundo deslizamiento que es aún más fundamental, es que en el curso ya del siglo XVIII, entonces se va a quebrar el otro de los principios que señalaba Perín, que es que la nación se va a desprender de la figura monárquica. Esto tiene que ver con las resistencias que se van a dar a los avances del centralismo borbónico, con el cambio dinástico que se produce luego de la Guerra de Sucesión. Ya en el siglo XVIII, los borbones empiezan a querer tener un mucho mayor control de las colonias y eso genera resistencias en las colonias. Sobre todo las oligarquías urbanas van a
tratar de confrontar a esta mayor presencia del poder real en las colonias, y van a enfrentar esto y van a empezar a hablar en nombre del pueblo. Esto es lo que ya produce entonces, sí, introduce una fisura mucho más profunda en la ideología del antiguo régimen. Porque esto es algo que ya el poder político, el poder real, el monarca no podía, ya no podía aceptar que hubiera, bueno, de hecho todos los levantamientos que se produjeron a partir, sobre todo a partir de la década de 1780, en las colonias, un poco antes en España, ya en la década de 1760, con el motín de Esquilache, sobre todo, todos van a terminar de la misma manera, ¿no? Ante el levantamiento, las autoridades reales, en el caso de las colonias, las autoridades coloniales, virreyes, etc., van a firmar un acuerdo con los líderes rebeldes, y tan pronto como los líderes rebeldes se desarman, el gobierno, ¿no?, las autoridades desconocen esos acuerdos y encarcelan y asesinan a todos los líderes rebeldes, y en todos los casos con el mismo argumento, que es: ¿quién les dio a ustedes la autoridad de firmar en nombre del pueblo? ¿Qué es lo que les, quién les da ese derecho a arrogarse esta representatividad? El único que puede hablar en nombre del pueblo es el propio monarca. Todos los demás son sujetos particulares que no tienen otra representación más allá, en todo caso, de su grupo de origen. Pero el pueblo, el conjunto del reino, solo se encarna en la figura monárquica y es el único que puede hablar. Pues y en efecto es así, desde el momento que ahora aparece otra instancia que se arroga para sí la expresión de la totalidad social en la comunidad, ahí ya se, digamos, que aparece entonces la idea de una soberanía nacional y de una nación colocada por fuera del poder político del Estado. Entonces eso produce, como les decía, una fisura mucho más profunda en el discurso político del antiguo régimen, porque de hecho va a instalar ahora dos soberanías contradictorias en un mismo plano, la soberanía real y la soberanía nacional. La nación entonces aparece como poseyendo una entidad propia, colocada por fuera de la figura real, y que eventualmente, además, una vez caído el monarca, puede llegar a subsistir. Y que además tiene sus propios órganos de expresión colocados al margen del aparato de Estado. Bueno, esto es lo que da lugar también en España al surgimiento de una corriente nueva, que es el constitucionalismo histórico, cuyo principal representante es Melchor Gaspar de Jovellanos, que va a plantear, bueno, parece entonces, es muy clara la decadencia de España, de haber sido la primera potencia europea, ahora había pasado a ser ya una potencia de segundo orden, y eso va a ser interpretado como el resultado del apartamiento de España de su constitución tradicional, producto del despotismo. Cuando se habla de despotismo, se habla siempre de un despotismo ministerial, ¿no? Los culpables serían los ministros que se han apartado de esa supuesta constitución tradicional. En realidad no va a estar nunca muy claro cuál era esa supuesta constitución tradicional, cuando quedó plasmada en el siglo XIII o en el XVI. Pero más allá de eso, todo se va a empezar a invocar la existencia de una suerte de constitución tradicional a la que habría que tratar de recobrar. Y esto va a dar lugar entonces a un nuevo género de tratadística,
que es la que propone el constitucionalismo histórico, digamos que se va a empezar a rastrear en el pasado para tratar de descubrir cuál es esa constitución tradicional española. Es decir, que la nación ahora aparece también como un nuevo sujeto, como un nuevo objeto de análisis. Esto lo podemos llamar así como el nacimiento de una idea de nación, que es una idea de nación como una entidad que es autoconstituida. Y eso es un desarrollo absolutamente novedoso que se da en el curso del siglo XVIII, que no existía antes, ¿no? Y a partir de entonces aparece una nueva, la posibilidad entonces de una nueva dicotomía que se va a expresar. Quizás quien mejor lo expresa va a ser, les voy a leer de nuevo una cita, esta vez un poco más larga, que creo yo que es más ilustrativa que la de Martínez Mariña, donde, pues, hasta ese momento, como vimos, el poder real se suponía que era, participaba del orden natural, que no podía desaparecer en el monarca sin que desaparezca la comunidad misma, ¿no? Bueno, ya Martínez Marina, en su teoría de las Cortes, a comienzos ya en los primeros años del siglo XIX, va a poder decir, va a poder establecer una distinción fundamental entre la nación, la comunidad y el poder político. Y les leo la cita. La autoridad paterna y el gobierno patriarcal, el primero sin duda y único que por espacio de muchos siglos existió entre los hombres, no tiene semejanza ni conexión con la autoridad política, ni con la monarquía absoluta, ni con alguna de las formas legítimas del gobierno adoptadas por las naciones en diferentes edades y tiempos. La autoridad paterna, bajo la primera consideración, proviene de la naturaleza, precede a toda convención, es independiente de todo pacto, invariable, incomunicable, imprescriptible. Circunstancias que de ninguna manera convienen ni son aplicables a la autoridad política y menos a la monarquía absoluta. Este género de gobierno lo introdujo el tiempo, la necesidad y el libre consentimiento de los hombres. Es variable en su forma y sujeto a mil vicisitudes. ¿Qué es lo que está diciendo entonces ahora? Bueno, a ver si puedo volver a la pantalla. Bueno, ahora sí. ¿Qué es lo que está diciendo Martínez Marina? Entonces, que tenemos por una de la nación que sí es de orden natural, pero que el poder político, antes el monarca no era como lo que era el padre a nivel de. En el ámbito doméstico lo era el monarca a nivel del conjunto de la comunidad. Y la autoridad paterna hunde sus raíces en las leyes mismas de la naturaleza, ¿no? No está sujeto al consentimiento. Digamos, no es que los hijos tienen que votar si aceptan la autoridad paterna, ¿no? Bueno, mismo ocurría con la autoridad real. Bueno, esto, como vemos, cambia radicalmente ahora. Y lo que se piensa es que hay una diferencia fundamental entre el ámbito doméstico y el ámbito político. El poder, y esto por asociación con la nación. La nación es una entidad natural que existe en sí misma, independientemente de la voluntad y el consentimiento de los sujetos, mientras que el poder político es de carácter convencional, artificial y por lo tanto variable, susceptible de transformación. Bueno, todo el discurso revolucionario se va a apoyar entonces sobre esta dicotomía de existencia por un lado de una nación natural y por otro lado un poder político artificial y convencional, ¿no? Pero esta distinción va a dar lugar entonces al surgimiento finalmente de la idea de un poder constituyente. Que hay una entidad nueva que es la nación, que es la encargada de instituir ese poder político de manera convencional.
Y acá, bueno, hay una frase que dice Tocqueville, que cita Tocqueville, de un miembro de la Asamblea Nacional Francesa, Loménie de Brienne, que decía: desde el momento en que la nación se volvió objeto de debate, ya el antiguo régimen había terminado. Básicamente, ¿qué es lo que está diciendo la Tocqueville? Que desde el momento en que se plantea que la nación es una construcción artificial que depende de la voluntad de los sujetos, ya el antiguo régimen terminó, porque el antiguo régimen este concepto era totalmente incompatible con el imaginario tradicional del antiguo régimen, ¿no? Bueno, y es acá donde vemos finalmente un tercer deslizamiento que se produce en el discurso el político tradicional hispano, ¿no? Es, en realidad, esto lo va a plantear también François Xavier Garat, uno de los principales representantes de este revisionismo histórico para el caso de las Cortes de Cádiz. Va a decir, desde el momento en que se convoca Cortes en España, esto es, bueno, en 1809 la convocatoria, hombre, las Cortes se reúnen en 1810, sesionan desde 1810 a 1812, en 1812 se promulga finalmente la primera constitución, que es la constitución de Cádiz, que es la primera constitución liberal del mundo, la primera por lo menos que se define como tal. Y bueno, como dice Guerra, la reunión misma, la emergencia misma de un poder constituyente puso fin al antiguo régimen. Ahora, aquí encontramos también los límites del primer liberalismo hispano. Lo que se va a proponer en las Cortes gaditanas, en las Cortes de Cádiz, en realidad no es constituir a la nación. Como vimos, lo que se partía en ese momento, en el imaginario liberal hispano, es en la preexistencia de la nación, que era una entidad natural, y de hecho el levantamiento espontáneo del pueblo español ante la ocupación francesa, de la ocupación napoleónica de España, parecía dar prueba de la existencia de esa nación. Lo que se proponía las Cortes era instituir un nuevo poder político ante la vacancia real, producto de las abdicaciones de Bayona, de Carlos IV y Fernando VII, que había quedado vacante el trono, y había que constituir entonces un nuevo poder político. La nación se la presuponía como preexistente, y de hecho la institución de un poder político presupone ya un sujeto que puede instituir ese poder político, ¿sí? Es decir, presupone ya la existencia de un pueblo, de una nación. Solo en las colonias va a aparecer entonces una problemática aún más radical, que es la necesidad, digamos, acá en las colonias se va a suponer que ese pacto originario, que esas naciones todavía no existen, porque acá no hubo un pacto entre el pueblo y el monarca, que la caída de la monarquía había vuelto a un estado de naturaleza originario donde todavía no hay constituido ningún sentido de comunidad, ninguna nación, etcétera, ¿no? Y los revolucionarios entonces se van a ver confrontados pronto a una problemática aún mucho más grave, que es que no solo va a haber, en estas tierras hay que constituir en poder político, sino que hay que al mismo tiempo constituir aquel sujeto que es el que tiene que constituir el poder político. Es decir, que hay que constituir ese pueblo, esa nación que todavía se la considera inexistente. Pues llegado a este punto, entonces es donde
El discurso político de la independencia, bueno, lo que vemos acá es hasta qué punto, ¿no? Si bien el discurso revolucionario hunde sus raíces últimas en el legado de la tradición política hispánica, sin embargo, no surge linealmente de él, sino que para llegar a eso se tuvo que dar una serie de transformaciones fundamentales a nivel ideológico, a nivel conceptual, para que se abriera la puerta finalmente a una perspectiva, a una ideología revolucionaria, la perspectiva de una ideología revolucionaria, ¿no? Bueno, y este es, desde el punto de vista metodológico, entiendo yo los dos aportes fundamentales que realiza Alperín Gnondi, ¿no? Bueno, el primero tiene que ver con que él rompe entonces con el esquema de los modelos que tradicionalmente, bueno, de lo que se trata es de encasillar el pensamiento, si es ilustrado o en el escolástico, ¿no? Dentro de qué modelo de pensamiento cabe inscribir un discurso. Y él abandona completamente, como vemos, la problemática acerca de qué modelo. De hecho, en realidad, los revolucionarios no van a distinguir demasiado el concepto partista de Suárez o el de Rousseau. Normalmente se mezclan motivos tomados de fuentes diversas en el discurso revolucionario. Lo importante es reconstruir, no buscar cómo clasificar las ideas, sino reconstruir procesos ideológicos, cómo se llega a la emergencia de este discurso revolucionario, una serie de transformaciones que se fueron dando dentro de esa tradición política y sobre todo cómo se van resignificando y refuncionalizando esas viejas ideas en función de las nuevas problemáticas que van a ir emergiendo en cada momento. Más allá de dónde vienen esas ideas, lo cierto es que ahora van a ser usadas para enfrentarse a preguntas, a problemáticas ya completamente distintas a las que en su momento se habrían confrontado Suárez o Rousseau. Bueno, y el segundo de los cambios fundamentales que me interesa destacar es que, bueno, donde hay acá ya una ruptura más clara de la opinión respecto de la vieja historia de ideas. Normalmente la historia de ideas piensa que los cambios ideológicos refieren a cambios en las ideas de los sujetos, que el ideológico es algo que circula en la mente de los sujetos. Pero el tipo de fenómenos de orden ideológico, conceptual que le está analizando, no tienen nada que ver con cambios a nivel de las ideas de los sujetos, ¿no? Bueno, la emergencia de la nación, que es lo que hemos analizado acá, como un sujeto nuevo que aparece en el curso del siglo XVIII, no es algo que se le ocurrió a alguien y luego se difundió en una idea que surgió. Es un cambio de orden objetivo que tuvo que ver con transformaciones más profundas que se dan de conjunto en la sociedad, en la cultura de una época, que no depende no es algo que dependa de la conciencia de los sujetos, ni siquiera de la voluntad de los sujetos, tampoco es algo. Son transformaciones, la emergencia de la nación supuso una ruptura a nivel conceptual, de la cual muchas veces los propios sujetos no son conscientes de ello, que es un cambio objetivo que se dio en la realidad. Sino que además no está en manos de ellos alterar. Son independientes, como decía, tanto de la conciencia como de la voluntad de los sujetos. Remiten acá. Bueno, se da esta paradoja acá, ¿no? Que de alguna forma rompe esta dicotomía entre lo simbólico y lo material, como si lo simbólico remitiera puramente al plano subjetivo y lo material al plano objetivo. Estas transformaciones que analiza acá el Perignon son al mismo tiempo de orden simbólico y objetivas, que se dan independientemente de la conciencia de los sujetos.
Bueno, me parece entonces, para sintetizar, creo que encontramos acá un modelo de análisis sumamente provocativo, intrigante, que nos permite reformular completamente los modos de abordar la problemática respecto de los orígenes ideológicos de la independencia, ya fuera de los cánones tradicionales de la historia de ideas en sus distintas variantes, tanto la visión estándar como la revisionista. Bueno, muchas gracias. Si tienen preguntas ahora para realizar. Okay. Franklin, ¿estás ahí, por favor? Sí, ahí me encuentro. Magnífico. ¿Tienes algunas palabras que decir, por favor, sobre la ponencia del señor Elías Falchi? No escucho bien. Aló, aló, ¿me escuchas, Franklin? Ahora sí, escucho Sí, mejor. lo escuchamos. Ajá. No, quería decirte sobre algunas palabras que tengas del historiador Elías Falchi, por favor, para que pueda dar a conocer algunas preguntas que han dado del público. ¿Me escuchas, Fran? Sí. Bien, Elías, también felicitarte por la conferencia que nos has brindado, por el comentario de labor que viene investigando. Y también quería consultarle si tiene, digamos, algunas publicaciones o artículos para poder compartirlos con algunos colegas guías que efectivamente el Club Historiando se ha identificado más por dar a conocer estas conferencias, personas que laboramos en turismo. Quien habla también es guía de turismo, Warren también es guía de turismo. Y de hecho también quería pues comunicar efectivamente que estoy ahorita yo ubicado en el lugar de Machu Picchu, mi colega Warren en la ciudad de Cusco, James en el departamento de Tacna. Entonces somos un equipo disciplinario para entender este tema de estas actividades, que siempre lo realizamos cada fin de semana. Y por el día del bicentenario, por el mes, hemos organizado, gracias con el apoyo de Yuen, para organizar este evento y dinamizar un poco más, digamos, el evento de lo que esto nos puede dar un poco más. Bien, yo quería, estoy viendo al público si están realizando preguntas. Todavía no estamos viendo, a ver. A ver, yo tengo algunas preguntas que se llama Frank. A ver. Ya. Yo tengo algunas preguntas, por favor, para el ponente. Para el señor Elías Palti, por favor. Sí. ¿Qué nos puede hablar, por favor, señor Palti, sobre el jesuita Francisco Suárez? Bueno, Suárez fue uno de los más grandes pensadores de su siglo, que hoy está un poco olvidado, ¿no? Pero en su momento tuvo una repercusión fundamental. De hecho, Hobbes lo cita, Suárez, por ejemplo. En realidad, lo que quedó de la. Bueno, él escribió un texto, La defensa de la fe, que fue. Digamos, Suárez fue sobre todo el principal representante de una segunda generación de la escolástica española. En esos años España era el centro no solo político de Europa, sino también cultural, sobre todo la Universidad de Salamanca. Y los jesuitas tuvieron un papel fundamental en esto porque actuaron. Y estaban muy vinculados al papado y fueron de hecho la espada del papado contra la reforma, fueron los principales ideólogos de la contrarreforma.
Y bueno, este libro, por ejemplo, La defensa de la fe, fue escrito contra Jacobo I, el rey de Inglaterra, que era el que sostenía la teoría del derecho divino de los reyes. El poder de Asir le había sido conferido a los reyes directamente de Dios. Le venía la soberanía directamente de Dios. Es en este mar, en el marco de esta disputa contra los reyes protestantes, que se desarrolla la idea neoescolástica, sobre todo por parte de Francisco Suárez, de la teoría del pacto social, que dice, bueno, esto de que la soberanía no le fue conferida directamente al monarca, sino que le fue conferida a la comunidad, al pueblo, y fue el pueblo a su vez el que se la dio al monarca. Esto fue un principio en su momento sumamente revulsivo, porque abría las puertas, como decía, como le va a responder Jacobo I, que así como el pueblo le confirió la soberanía al monarca, entonces se la podía también quitar. Y por eso se la consideraba una doctrina subversiva. Y de hecho ese libro fue incinerado públicamente tanto en París como en Londres. Y en efecto es cierto que los contrarreformistas sostenían la idea de la legitimidad del tiranicidio, es decir, que se podía, que era legítimo rebelarse contra un rey apóstata, como sería el caso de los reyes protestantes, ¿no? Pero sí, definitivamente ellos jamás sostendrían la posibilidad de levantarse contra un rey legítimo. El gran problema que aparece ahí, que es el que va a dar lugar, ¿no?, a todos los debates y al surgimiento de una filosofía política en el siglo XVII, va a ser cómo determinar cuando un rey se ha vuelto un tirano o no. ¿Quién puede decidir esto? Y es acá donde Suárez es particularmente lúcido respecto de que en el fondo eso es algo indecidible, que no hay forma de, para cada uno, bueno, ya esto Hobbes en Leviatán va a decir, ¿cómo distinguir? Bueno, estaba la vieja Hola. teoría de, ¿se escucha? Sí, te Estaba la escucho. vieja teoría de las formas de gobierno, que había tres formas de gobierno legítimas, monarquía, aristocracia y democracia, y tres expresiones bastardas, ¿no? La tiranía, la oligarquía y la demagogia. La pregunta que se plantea Hobbes es cómo distinguir, por ejemplo, un monarca legítimo de un tirano, una democracia de una demagogia, una aristocracia de una oligarquía, de un régimen oligárquico. Y él dice, y es muy sencillo, aquel con el que yo estoy de acuerdo es un monarca legítimo, con el que yo no estoy de acuerdo es un tirano. En el fondo eso es una cuestión puramente subjetiva. Para algunos uno va a ser un monarca legítimo para ir, y para otros un tirano y viceversa. Ese es el gran quiebre que se produce en el siglo XVII y que da origen a todos los debates políticos, y que es cuando nace verdaderamente una filosofía política. Antes no había, digamos, la tratadística anterior, no había tratado de filosofía política propiamente. Lo que existía eran los famosos espejos del príncipe, que básicamente le enseñaban al futuro monarca cómo debía gobernar. Y en este surgimiento de una filosofía política moderna, Suárez es una figura clave. Suárez, porque justamente empiezan a cuestionarse aspectos fundamentales, ¿no? De cómo determinar la legitimidad y sobre la base de qué criterios determinar la legitimidad, el alcance y los límites de un poder político, que ya va una problemática que ya va mucho más allá de las viejas problemáticas propias a los viejos espejos del príncipe, ¿no? Okay. A ver, acá tengo un comentario
Saludos a todas las personas que están en Facebook Live, por favor. Estas interpretaciones, o dichas interpretaciones revolucionarias... Se escucha muy bajo. Ya. Ahí, por favor, ahí se escucha. Ahí se escucha un poco mejor. Ya. Tengo un comentario de una de las personas que estamos ahorita en Facebook Live, que dice lo siguiente, ¿no? Sí. Esta interpretación de dichas revoluciones da como resultado del arribo de las ideas ilustrados de libertad provenientes mayormente de Francia, los cuales habrían despertado en la población criolla el afán de independencia. Sí. Uh-huh. Esa es una de las hipótesis, lo que yo llamo la visión estándar, a la que se opone la visión revisionista y de la cual Alperín dice que es un debate absurdo, que no tiene ningún sentido ese debate. Okay. Acá tengo otra pregunta, por favor. En el río, ¿qué nos puede decir sobre el historiador jesuita Guillermo Furloc, que en el año de 1952 en el Río de la Plata hizo una tesis más enfática? Furloc fue de alguna forma el fundador de esta corriente revisionista católica, que es la que dice, frente a la visión que mencionaste anteriormente, la visión estándar latinoamericana, Furlong es el que formula la tesis opuesta, de que las ideas pactistas de la revolución no vienen de la ilustración francesa, sino que vienen del neoescolasticismo español. En realidad, esta visión fue más bien marginal en su momento porque estaba muy vinculada a la derecha católica, ¿no? En general. Pero que fue de alguna forma reactualizada más recientemente por un segundo revisionismo, que es el que postula François Xavier Guerra y que plantea en realidad. Guerra lo que plantea es una hipótesis inversa, ¿no? A la visión estándar. La visión estándar, que dice que las ideas de la revolución en independencia vienen de la ilustración francesa, mientras que en la península seguían aferrados a la doctrina, las teorías feudales, a la tradición católica feudal. Guerra invierte esta relación y termina diciendo que en realidad es en España donde van a enraizar más las ideas liberales, mientras que en América Latina aferrada está a estos imaginarios tradicionales, ¿no? Y como les decía, bueno, toda esta discusión, tanto de la, digamos, la visión épica como la visión revisionista, la que insiste en la ruptura, como la que insiste en la continuidad de las ideas tradicionales, bueno, como les decía, resultan totalmente inconducentes, ¿no? Que no tiene mucho sentido plantear este debate. Eso sería lo que intenté demostrar a partir de la obra de Alperín Domi. Perdón, no te escucho ahora. Si puedes hacerlo un momento. En ahí, por favor, ¿escucha? Sí, ahora sí. Ya. Estaba viendo que al principio, la tesis del señor jesuita Guillermo Furloc no fue tomado así, más o menos, como veraz, o no fue tomada en consideración. Pero después de eso, se ha comenzado a hacerse tendencias más recientes llamadas las revisionistas, o revisiones, ¿no? Más o menos eso en torno del bicentenario, ¿no?, que se puede dar en Argentina de esos años. ¿Qué nos puede decirnos, por favor, sobre esas tendencias revisionistas?
Bueno, esa tendencia que surge en el Bicentenario es la que mencionás recién, la de guerra, que plantea esta, hace una suerte de inversión de la visión clásica, estándar de la Revolución de Independencia, y donde va a plantear esto, que contrariamente a lo que dice esta visión estándar, donde enfatiza por un lado la modernidad de las referencias conceptuales de los revolucionarios en las colonias frente al tradicionalismo ideológico de los peninsulares, él va a señalar más bien lo contrario, que todas las grandes novedades políticas, el proceso de modernización política se dio en realidad de forma más temprana y mucho más profunda en la propia península, mientras que en América Latina, sí, los latinoamericanos siguieron aferrados a idearios tradicionalistas, porque acá no existían las condiciones para un proceso de modernización política, porque no existían, bueno, lo que llama los estados, no había surgido acá verdaderamente una esfera pública, un ámbito de publicidad como si había en la península, ¿no? Las nuevas sociabilidades como los cafés literarios, la prensa, etcétera, que dan lugar a un proceso de modernización política, que en las colonias estaba mucho menos desarrollado y por lo tanto el tradicionalismo político e ideológico de las colonias era mucho más marcado que en España. Eso es lo que dice este segundo revisionismo, ¿no? Al Perín, en realidad, lo que vimos nos muestra exactamente lo contrario, que más allá, ¿no?, de cuáles eran las ideas o no de los sujetos, lo que se va a plantear en las colonias eran problemáticas mucho más radicales y ya mucho más apartadas de las problemáticas propias a las del antiguo régimen. Y por lo tanto, la dinámica política acá va a cobrar un carácter mucho más claramente revolucionario, porque supuso una ruptura más fundamental, no por las ideas o no de los sujetos, sino por el tipo de problemas que se están planteando, son mucho más drásticos, que tienen que ver ya con la cuestión de cómo se constituye la nación misma, ¿no? Que es definitivamente una problemática completamente ajena al discurso político del antiguo régimen. Ok, acá estaba viendo, según señala Halprin Dorsin, bueno, él insiste, ¿no?, que la continuidad entre las ideas pactistas y neoclasicistas debería darse, no pierde una diferencia crucial. El monarca que viene a integrarse el cuerpo místico de la república, o sea, el monarca debería ser aquella persona que sería cabeza. Sí. Claro, es más lo que dijo, Perdona, ¿no? no te escucho. Es No, más ahora lo que dijo. Aló, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Ah, no. Le decía sobre el pensamiento que hacía Halperin Dorsin, que es el monarca Sí. que viene a encararse el cuerpo, ¿no?, de la república. O sea, sería como la Sí. cabeza, ¿no? Es como quien dice, Sí. pues, un cuerpo sin cabeza es mutilado y un monstruo, ¿no? Es lo que dice Halperin Dorsin. ¿Qué nos puede decir al respecto de eso? No, digamos, esa es una frase de Francisco Suárez, ¿no? Alperín Nonguí señala esto respecto de Francisco Suárez, que en el pensamiento neoescolástico del siglo XVII no se puede pensar la nación desprendida del cuerpo de la figura monárquica, que es en la figura del monarca en que viene a encarnarse el cuerpo místico de la república, la encarnación misma de la comunidad, y por lo tanto si desaparece el monarca, desaparece la comunidad misma para el siglo XVII. Eso es una idea, digamos, en este marco era inconcebible una revolución política como la que se dio en el siglo XIX. Por eso, si bien el discurso revolucionario remite en un sentido a la idea del pacto social de los neoescolásticos, sin embargo va a cambiar su sentido completamente, porque esta idea
del siglo XVII, en el marco del pensamiento del siglo XVII, impensable una idea de la revolución. Okay. Muy bien. Eso sería todas las preguntas y algunas opiniones Bueno, que podría tener. les agradezco entonces la invitación, ¿eh? Nos vemos en alguna otra oportunidad entonces. Muy bien. A ver, Franklin, te voy a pasarte la posta. Prendete. Bueno, un saludo, ¿eh? Adiós. Bien, agradecido Elías también por parte de la recomendación del historiador Joel Pinto, que creo ya en breve se va a conectar. Esperaremos a ver si está Joel Pinto. Joel Pinto, ¿podrías conectarte? Creo que todavía no se conecta Joel. Entonces, Bueno, por dale Elías, mi saludo a mi sí, padre. como siempre queremos invitarle tal vez en otras actividades que vamos a tener, no será al año, sino estos años, otros temas que nos pueda brindar y así fortalecer, digamos, un conversatorio más amplio, porque siempre nuestras actividades han empezado de 7 hasta las 9 de la noche, dando a conocer propuestas de cada investigador. Estoy muy agradecido, doctor Elías. Un abrazo fraterno desde acá, desde Machu Picchu. Adiós, Cuídense. saludos. Igualmente.